Los Atse son una raza de vampiros, provenientes de algunos países de África. Se tratan de espíritus incorpóreos y malignos que en la naturaleza pueden andar bajo la forma de una luciérnaga o de escarabajos negros, pero en el momento en que necesitan alimentarse, adoptan forma humana y bajo esta transformación, son capaces de poseer a las personas. En su forma de insectos, los Atse se inmiscuyen a través de los ojos de las cerraduras, de grietas o debajo de las puertas de las casas. Una vez adentro de los hogares, chupan la sangre de las personas mientras duermen, y en caso de llegar a poseer a alguna de sus víctimas, la influencia de la Atse también afecta negativamente a todas las personas que rodean a su anfitrión. Por si fuera poco, la criatura no tiene debilidad alguna y tampoco hay cura para los afectados, por lo que es difícil defenderse ante el ataque de uno de estos vampiros. También cabe mencionar que en algún tiempo, se relacionaba a la malaria y otras enfermedades transmitidas por mosquitos con estos seres vampíricos. En la mitología guaraní, esta criatura es el sexto hijo de Tau y Kerana, una pareja que fue víctima de una terrible maldición, según la cual sus siete hijos se convirtieron en monstruos, siendo el Aoao uno de ellos. La bestia es una especie de animal híbrido entre una oveja y un jabalí, pero de tamaño considerable y bastante feroz, pues devora a cualquiera que se encuentre en su paso, usando sus poderosas garras con las que puede derribar árboles con facilidad. En sus pies posee pezuñas de oveja con las que puede correr muy rápido, y tiene la capacidad de reproducirse por sí solo. Por lo tanto, se habla de que existen muchas de estas bestias rondando las zonas más inhóspitas y profundas de los cerros y montañas paraguayas. La única manera de sobrevivir a un encuentro con este monstruo, es subir a un tipo de palmera a la que el Aoao no puede tumbar, ya que esta se considera sagrada y bendecida por Tupa, el ser supremo en la mitología guaraní. En la cultura de Grecia, Baboulas es el nombre con el que se refieren al hombre del saco, o Boogeyman, por lo que suele ser utilizado por los padres para asustar a los niños cuando se portan mal. El monstruo es representado como una criatura horripilante que anteriormente, fue un simple humano pero al cometer canibalismo, se fue convirtiendo en aquel horrible ser que ahora devora niños. Grutesland es el nombre que recibe un críptido legendario que supuestamente, habita en lo más profundo de una cueva en el Parque Nacional de Rietfontein, en Sudáfrica. Según la leyenda, la bestia es tan antigua como el mismo mundo y se trata de un error de la naturaleza, pues este monstruo mitad elefante y mitad serpiente, contaba con una fuerza, salvajismo e intelecto fuera de lo normal, y era capaz de arrasar con todo a su paso. Por esta razón, la naturaleza separó a la criatura y así nacerían los primeros elefantes y serpientes, aunque un Grutesland sobrevivió y escapó existiendo hasta nuestros días. Se cuenta que la bestia habita en una cueva que se le llama Agujero Maravilloso o la Fosa Sin Fondo. Dicha caverna conecta con el mar y supuestamente está llena de diamantes y gemas, tesoros que el Grutesland codicia y protege. Hay una leyenda que nos dice que el empresario inglés, Peter Grayson, desapareció después de buscar estos tesoros en Rietfontein, y que lo único que apareció fueron los cadáveres de su equipo totalmente masacrados, siendo posiblemente víctimas de la colosal bestia. La muñeca de los pastores de Gusch, es una leyenda muy difundida en los Alpes suizos. Cierto día, unos pastores dedicaron tiempo libre a crear una muñeca de tamaño real con trapos, ramas y lo que tenían a la mano. A esta la empezaron a tratar como si fuera otra persona, comían con ella, le hablaban, la incluían en sus actividades, etc. Cuando llegó el otoño y llegó el momento de bajar las vacas del prado, la muñeca cobró vida mientras los pastores cenaban, y se paró a su lado empezando a hablar. Los que estaban presentes se encontraban tan asustados que no podían ni hablar. Esta les pidió a todos que abandonaran el lugar menos a un pastor al que eligió. A este le arrancó la piel, y la extendió en todo el techo de la casa donde vivían. Lo último que vieron los presentes fue a la muñeca riéndose ante tal escena.
Dentro de la mitología inuit, los Kalupalik son uno de los seres más temidos y perturbadores. Se trata de unas criaturas que habitan en el agua cerca de témpanos de hielo, y que se llevan a los niños que se acercan demasiado a estos. Una estrategia que utilizan para cazar es emitir un zumbido etéreo que acercará a los niños al agua para que puedan ser atraídos hacia adentro. Generalmente son representados como humanoides con piel grisácea o pálida con una textura viscosa, cabello largo y enmarañado, uñas largas, manos palmeadas como una criatura acuática, junto con escamas, aletas y una túnica que utilizan para transportar a los niños secuestrados, a quienes devoran o succionan su juventud. Incluso hay historias de chicos que fueron entregados de forma voluntaria a estos aterradores seres. En el folclore árabe, se habla de un ser llamado Qutru, al que también se le conoce como el hombre lobo árabe. Se trataba de un demonio o espíritu maligno que frecuentaba cementerios para devorar a los cadáveres. También en algunos mitos arábicos, se menciona que estos seres malignos deambulaban por los desiertos. Cuando encontraban a algún humano, mantenía relaciones sexuales con él, y después lo devoraba sin piedad. Los Qutru siempre han sido representados como bestias peludas o con alguna semejanza a un animal, con cuerpos monstruosos alejados al de un humano convencional. Sagari es una extraña aparición proveniente del oeste de Japón, formando parte de los yokai, un concepto que engloba a todos los seres sobrenaturales y fantasmas japoneses. En este caso, la criatura es una horripilante y grotesca cabeza de caballo, que desciende de los árboles para asustar a los viajeros en el camino, mientras grita un quejido profundo. Quienes son víctimas de verlo o escucharlo, sufren de fiebres terribles que pueden llevarlos incluso a la muerte. Sagari proviene de los espíritus de los caballos que mueren en el camino, y se dejan pudrir o descomponer en donde caen. Sus almas a veces quedan atrapadas en los árboles cuando éstas se levantan de los cuerpos, impidiéndoles pasar a la siguiente vida y convirtiéndose en aquellas macabras apariciones. La Huehue Gombel es un espíritu maligno y sobrenatural que secuestra niños, representada como una mujer de apariencia horrible y descuidada, con pechos largos y colgantes, además de contar con colmillos y garras afiladas. Se cuenta que este fantasma se trataba de una mujer maltratada por su esposo, pues esta era estéril. Cierto día, lo descubrió con otra mujer y esto desencadenó que acabara con su vida. Ante el crimen, el pueblo la juzgó y la echaron. Desesperada por lo que vivía, esta se quitaría la vida convirtiéndose en un espíritu vengativo. Se dice que habita en la copa de las palmeras de azúcar, donde tiene su nido y guarda a los niños que atrapa, aunque ciertas historias afirman que la terrorífica mujer no les hace daño, sino que se los queda ya que ella no podía tener hijos.